Imaginen ustedes por un momento que a su barrio o vereda llegan como vecinos montañas de lodo residual de la explotación petrolera, con sus malos olores y con sustancias desconocidas. Esto es lo que están viviendo campesinos en el corregimiento El Centro en Barraca Bermeja. Informe especial. Una vez salimos por violencia de nuestra tierra, ahora salimos ¿por qué? Por medio ambiente. No sé de dónde vamos a parar, realmente. María Jaramillo pensó que no volvería a vivir el desplazamiento que sufrió de niña por la violencia. Eligió para su nueva vida la vereda Planta Nueva en el corregimiento El Centro, en Santander. Esta vereda muy agradable. Uno podía andar tranquilamente, tarde, día, noche. Hacíamos caminatas muy ricos, familiares, niños, al colegio. Son añoranzas de una comunidad campesina que aprendió a vivir entre pozos de petróleo que respetan su espacio vital. Nunca imaginaron que la llegada de los nuevos vecinos hace 4 años tendría a las 24 familias de la vereda viviendo en el desespero de no saber qué hacer. Cuando empezamos a ver una empresa que llegó en la parte de arriba, empezamos a ver que esa empresa botaban unos olores, preguntaban, ¿no?, de proceso, de descontaminación, pero uno no entendía muy bien ese tema de medio ambiente. Nosotros hemos sido permisivos como comunidad por desconocer lo que vienen las empresas a hacer a nuestro territorio. Se instalaron 3 empresas que procesan lodo residual de la refinería de manera legal, con licencia ambiental y de operación a cielo abierto. Estos son los registros visuales que los campesinos han venido alertando sobre la transformación de sus campos. Levantarse uno y mirar todo ese paisaje que uno tenía, ese entorno verde, fue cambiando. ¿Cómo se volvió? Se volvió tosco, seco, árido, raspado, ya no encuentra uno la tala de árboles. ¿Qué es lo que hay ahí? Actualmente se habla de que son lodos, pero no sabemos qué cantidad de lodos se manejan, cómo le hacen los procedimientos, pero los olores sí llegan a nuestras viviendas. 1 de febrero del 2019, lo que evidenciamos al fondo es una montaña de lodos que no sabemos si ya están tratados. Esos lodos vienen de las perforaciones de petróleo. Pues hay momentos en los que la temperatura sube y las oleadas en cuanto a olores son muy ofensivos. Entonces esos químicos, no sabemos a la exposición que ellos mantienen esos químicos y a altas temperaturas, ¿qué pasa? Ustedes están viendo el tablero de la escuela de Planta Nueva aquí en su vereda, pero hace unos 8 años los alumnos de esta escuela tuvieron que evacuar y cerraron la escuela porque en el vecindario les queda una planta de tratamiento de lodo residual de las grandes petroleras. Al cierre de la escuela se ha ido sumando el cierre de negocios de emprendimiento donde la gente había colocado sus ahorros. Las microempresas de pollos, de huevos, de animales de corral ya no están porque se han venido muriendo, se han venido deteriorando y al ver eso los dueños de ellos han decidido sacrificarlos antes de que fuese peor. La vida les cambió a todos por igual. Ricardo Ovalle tiene al frente de su pequeña tienda un letrero que dice: rechazamos la contaminación y queremos solución e inversión. Comunidad Planta Nueva. Es una bomba como tal, la bomba a presión. Chupa, a presión, él chupa y ahí están las tuberías que son las que reciben el crudo y se va. Aunque Ovalle hace muchos años aprendió a convivir con un machín a tan solo 70 metros de su casa, este nuevo paisaje lo llevó a la resistencia ambiental. Bueno, a nosotros lo que más nos sorprende de todo esto es que, como le decía en un momento, nosotros en un momento ellos tumbaron la montaña, había hasta una cantidad de agua, ellos taparon todo esto y nos dijeron que era para un parqueadero. Cuando ya vimos que empezaron a hacer los huecos, entonces nosotros dijimos, no, ahí no van a hacer un parqueadero, ahí van a hacer algo otra cosa. Jamás vinieron a socializar, a decirnos, mire, esto vamos a hacer, ustedes como comunidad, ¿qué dicen? ¿Sí podemos hacer esto? No, pero nunca, no.
La comunidad buscó explicaciones en las autoridades locales y nacionales. Ellos vienen, ven la magnitud de las cosas, dicen, esto es gravísimo, pero no pasa nada. O sea, dicen, esto es gravísimo, pero no pasa nada. ¿Cómo solamente, así que dicen los funcionarios, esto es gravísimo? Sí, viven delante de nosotros y vienen, uy, esto sí es grave, verdaderamente la población está desamparada, pero hasta ahí. Y como el problema va creciendo, buscaron apoyo en los grupos ambientalistas. Aquí se hacen los mismos trabajos de bioremediación o land farming para el tratamiento final de los lodos de producción de la actividad petrolera. Allí estamos viendo, esos lodos de producción son mezclados con material vegetal, lo blanco es una cal y realmente hacen un trabajo como cuando los gatos llegan, abren un huequito, pues depositan sus necesidades y tapan nuevamente con la tierra. Esto es lo mismo. Nosotros aquí no vemos ningún tipo de especificaciones técnicas ni algún tipo de rigurosidad en el tratamiento de estos lodos. Llegamos hasta el que sería el último eslabón de estos lodos en la misma vereda Planta Nueva. Este sistema land farming que tratan de aplicar aquí solamente puede tratar el hidrocarburo o el material aceitoso que venga impregnado con el lodo, pero no puede tratar los elementos pesados, los elementos tóxicos y radioactivos que provienen del subsuelo, que han estado allá durante más de 60 millones de años. Entonces, una zona de sacrificio en medio de un campo de explotación petrolera. Estamos en el peor de todos los mundos. ¿Hasta qué punto la refinería puede garantizar que no hay contaminantes en estos lodos que dio en su manejo a empresas privadas? Nosotros no somos un ente para controlar. Realmente, quien hace los monitoreos de ley y otorga las licencias es la Corporación Autónoma de Santander. Esta corporación es quien ha otorgado el licenciamiento a estas dos empresas y pues nosotros no somos los responsables por otorgar estas licencias. Lo que nosotros velamos es que el trato que se le da a estos productos que nosotros generamos en nuestras operaciones es el apropiado y cumple con los lineamientos de la CAS. Nosotros no podemos vivir con ello. Hay dos opciones. O ellos se van o nosotros nos vamos. Porque es que realmente nosotros no podemos vivir así. Cuando usted vivía tranquilo, sin olores, ¿es normal hoy en día? ¿O es que nosotros no hemos sentido que le hemos robado algo al Estado para que nosotros vivamos esto? No, eso lo compramos con nuestro sudor. Usted ha llegado y su comunidad al punto del desespero. ¿Qué está sintiendo usted, María? Impotencia. De ver que no pasa nada. Que las evidencias están ahí, no son inventos nuestros, no son querernos exagerar. Vienen, nos dicen y no pasa nada realmente. Son 24 familias acorraladas por un nuevo paisaje de montañas de lodo industrial que se procesa en su vecindario, en el corregimiento El Centro, cercado a su vez por tubos conductores de hidrocarburos en Santander. Aquí, en el departamento donde el 56% del territorio es zona de yacimientos petroleros.